Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Desde Abajo TV. Hoy tenemos un invitado muy especial. Queremos poner en conversación, digamos, a otros sistemas médicos que han estado presentes, digamos, en el desarrollo histórico de la medicina y que hoy en la pandemia, digamos, no hemos tenido, por lo menos en los programas de Desde Abajo, una voz que acompañe, digamos, esa visión de lo que algunas perspectivas llaman las medicinas alternativas, pero también, digamos, estamos interesados en que avancemos también en programas donde veamos los saberes, digamos, de los pueblos originarios para la mirada de la pandemia, etcétera. Y en esa perspectiva, hoy tenemos a Domingo Eliezer Vanegas. Él es médico de la Universidad Nacional, especialista en acupuntura de la Universidad de Medicina de Shanghai y magíster en medicina alternativa con énfasis en medicina china y acupuntura también de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido a este programa, Eliezer, desde Abajo TV. Hombre, Carlos, muchas gracias por esta invitación y por permitirme dirigirme a tu audiencia. Eliezer, un poco, digamos, la idea de estos programas es que podamos desde distintas perspectivas hablar de lo que está pasando con la pandemia. Tú eres, digamos, un médico que ha profundizado y se ha especializado, digamos, en la medicina china y en la acupuntura, pero además conoces muy bien la cultura china, estudiaste allí, estás, digamos, en contacto con personas de esa cultura que trabajan en el ámbito de la medicina china. Entonces, quisiera empezar preguntándote, desde tu perspectiva, ¿tú cómo estás viendo, digamos, este fenómeno inédito para la salud pública y para, digamos, las sociedades contemporáneas en lo que significa, digamos, el coronavirus, el COVID-19 para nosotros hoy día? Esta experiencia que ha tenido la mayor parte de la especie en lo que va ocurrido este año es una situación tremendamente crítica, ¿no? Una situación que surge en medio de una realidad, de un contexto geopolítico bien, bien complejo, en medio de una crisis económica entre grandes potencias, en medio de una crisis climática, en la cual pues empezamos a ver la aceleración de un montón de procesos de cambio en el planeta, soportados en gran medida por la manera como la especie ha venido consumiendo y estableciendo un modelo de desarrollo económico específico. Entonces, dentro de ese contexto surge una situación como esta, totalmente inesperada, y que pone a los líderes a pensar entre proteger la salud o proteger la economía de las naciones, de una parte, pero también de otra parte a todos los científicos a plantearse, bueno, después de experiencias como el SIDA o como el SARS o el MERS, que pues tuvieron su aparición en las últimas dos décadas, ¿cómo podemos enfrentar una situación como esta, ¿no? Desde el punto de vista
ecológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista científico, de desarrollo tecnológico, desde el punto de vista de desarrollo de la conciencia, del plano espiritual también. Hay muchos planos en los cuales están pasando muchas cosas. Se ha hablado mucho, digamos, sobre todo al principio de la pandemia, se habló mucho del origen de la pandemia, ¿no? Y se habló mucho de unas prácticas culturales relacionadas con la alimentación allá en la zona de Wuhan, que habrían podido ser, digamos, el origen, digamos, del salto zoonótico desde, digamos, animales salvajes a los seres humanos. ¿Tú qué piensas de esta hipótesis que se ha estado lanzando sobre el origen, digamos, del coronavirus, del COVID-19? Pues la hipótesis del salto de los murciélagos a la especie humana, entraríamos en un terreno de especulación, ¿no? Oriente está poblado por montones de culturas que tienen unas costumbres para nosotros los latinos tal vez bastante extrañas en cuanto a comida. No solamente en Wuhan, en casi que yo podría decir que en toda China es muy frecuente encontrar que las personas se alimentan de animales, de vegetales o se utilizan incluso minerales en medicamentos preparados tradicionalmente que aquí nos podría aterrar, ¿no? Hoy en día tú puedes ir al centro de Beijing. Muy cerca de Tiananmen, en una calle muy concurrida que se llama Wangfujing, y encontrar puestos de comida en donde fácilmente puedes encontrar tarántulas, escorpiones, pinchos de gusanos, de serpientes, y eso no es algo que se esté haciendo en la última década ni en el último siglo. Esto tiene miles de años de tradición. Pero eso no solamente está en China, también lo podemos encontrar en regiones de India, también en los archipiélagos del Pacífico. Sí, pues digamos que yo he podido ser testigo y he podido degustar algunas de esas delicias, pero de ahí a que pues un virus haya pasado de una especie a otra tan diametralmente, pues como opuestas, no sé, no sé. Okay, otro elemento, pues un poco en toda esta especulación que se teje sobre la pandemia y sobre lo que, digamos, han escrito diversos autores de diverso tipo, tiene que ver con los fenómenos de prevención y mitigación de la pandemia, digamos, lo que ha ocurrido fundamentalmente en China, en Hong Kong, en Japón. Entonces, varios autores, por ejemplo, un autor filósofo coreano muy importante, que tiene su asiento ahora en Berlín, digamos, es muy conocido, Byung-Chul Han. Él dice que el hecho de que se hubiera podido contener la pandemia de una manera, digamos, bastante exitosa, tanto en China como Corea, como Hong Kong, como Japón, tiene que ver mucho con la cultura de los orientales, ¿no? Él habla del origen budista y de la disciplina, contrariamente a lo que a cómo se presenta, digamos, la visión sobre los europeos, italianos, españoles, un poco sobre nosotros también, y que eso también tendría, digamos, un elemento ahí, ya en términos de cómo se desenvuelve y se desarrolla la pandemia. Entonces también yo quería, en ese terreno especulativo, preguntarte tú que conoces, digamos, más esa cultura, si efectivamente esas cosas tienen algo que ver. Ha habido muchas voces que han criticado a este filósofo. Según entiendo, para construir el metro aquí en Bogotá ha habido programas o planes o proyectos desde hace entre 50 y 70 años. Pero pues como es una obra que va a llevar un tiempo prolongado más allá de una administración,
Digamos que hasta ahora no había habido como la voluntad política de impulsar semejante cosa. En Oriente, la historia de las culturas orientales ha sido muy ligada al feudalismo, digamos, son imperios. Son organizaciones sociales, son culturas que funcionan como un solo cuerpo. Hacer la muralla china tardó 600 años, en una época en la cual una persona vivía 40 o 50 años. Tomar la decisión de hacer una obra que va a llevar 30 o 40 generaciones es algo muy difícil pensado para nosotros, pero para los chinos no. Y una vez se comenzó a hacer la muralla china, se terminó. 600 años, 10.000 kilómetros, miles y miles de personas trabajando allí. Miles y miles de personas que murieron haciendo eso. Yo en alguna de los últimos viajes que hice a Tianjin, a la universidad donde tengo amigos, tuve la oportunidad de vivir una toma de decisión del alcalde de Tianjin. Se dijo a mitad de semana que a partir del siguiente lunes no podían circular motocicletas. El número de motocicletas en esa ciudad de 8 o 10 millones de habitantes era tal vez mayor que el que hay hoy en día en Bogotá. Y el lunes no hubo motocicletas, y no hubo manifestaciones, y no hubo pedreas, y no hubo choques con la policía, ¿no? La gente dice, ah, ok, no se puede sacar la moto, se acabó la moto, listo, perdí. Esa es la ley, hay que aceptarla. Ahora, si usted infringe la ley en China, pues digamos que las consecuencias son un poco diferentes a si usted la infringe en esos términos aquí. No, y en todos. En China existe la pena capital para muchos delitos, para la prostitución, para el narcotráfico, para la corrupción. Entonces, pues el comportamiento social es bien diferente por la manera ancestral como han venido funcionando. Muchos dicen que hoy en día no hay un emperador en la República Popular China, pero que ese papel lo cumple el Partido Comunista de China. Muy interesante, digamos, la visión que nos hace llegar, digamos, de cómo funciona el asunto, digamos, allá un poco de la vida cotidiana y las relaciones con el poder. Hay un asunto, digamos, por el cual efectivamente yo quise contactar contigo y buscar, digamos, una interlocución, digamos, aparte de conocer, digamos, estos detalles que tú nos has ido entregando sobre el conocimiento, digamos, un poco de la cultura china y etcétera. Digamos, hay un tema que me ha estado rondando, digamos, en estos tiempos del pensamiento ahí con la cuarentena, sobre cómo está enfrentándose la cuarentena y eso también qué efectos tiene en diversos asuntos que se mueven, digamos, lo que llamaríamos el campo científico, ¿no? Y hay un elemento ahí claro y es que, digamos, el papel de la biomedicina, el papel de la epidemiología más clásica, digamos, no la epidemiología crítica, sino la más clásica, entendida como esa epidemiología hegemónica, la biomedicina, la virología, la biología, vienen tomando una relevancia muy importante y se vienen presentando, digamos, en medios de comunicación y los mismos científicos vienen hablando de la importancia de la ciencia nos salvará, la única que nos salva es la ciencia, ¿no? Pero cuando se habla de la ciencia, se habla de un tipo de ciencia, ¿no? Este tipo de ciencia más partiendo del positivismo, de una mirada, digamos, biomédica, diríamos, hegemónica. Y adicionalmente, muchos de los que salen, digamos, en medios de comunicación, pues han aprovechado, digamos, este resurgimiento que, digamos, es cierto que tienen un papel muy importante en lo que está pasando hoy y el relevamiento de las vacunas y los tratamientos, etcétera. Pero muchos han aprovechado para salir a decir efectivamente que esa es la ciencia y que otros sistemas, digamos, que se han denominado complementarios o alternativos a ese sistema hegemónico son pseudociencias, no sirven para nada y la pandemia actual demostraría, digamos, eso, ¿no? Entonces, un poco comenzar a hablar desde esos otros lugares, digamos, es un interés, digamos, mío y del periódico para abrir también otros debates. Entonces,
Quería preguntarte tú, digamos, desde tu saber, desde la medicina china, la acupuntura, ¿cómo ves esta situación, no? ¿Cómo has sentido, digamos, esta situación? Y también desde ese lugar de la medicina china, la acupuntura, digamos, ese conjunto de saberes, ¿qué se está planteando frente a el coronavirus y cuáles son, digamos, lo que sería el papel que tiene en este caso ese saber en el abordaje individual y colectivo de la pandemia? Tú tienes razón en la afirmación que lanzas cuando dices que estamos retrocediendo a una postura conceptual en la cual los bichos son la causa de la enfermedad. Eso lo habíamos pasado hace ya un siglo, tal vez, Yo sí, un siglo, un ¿no? poco más por ahí, sí. Poco más. Si tú te acuerdas, cuando nosotros nos graduamos de medicina, por ejemplo, la gastritis. Yo recuerdo que la gastritis era una enfermedad psicosomática en el 90 y en el comienzos de los 90. Posteriormente, la gastritis se convirtió en una enfermedad que era causada por una disregulación de la producción de ácido clorhídrico en la mucosa estomacal. Y hoy en día es una enfermedad infecciosa. Sí, otro bicho. Entonces, en 30 años, la causa de la gastritis, que es una condición tan, digamos, tan frecuente, ha cambiado de etiología 3 veces. Y hemos terminado en que hay un bicho que produce la bendita enfermedad, entonces el tratamiento debe ser antibiótico. Entonces yo considero que sí, en 30 años la causa de una enfermedad como la gastritis, analizada por la ciencia convencional ortodoxa occidental, ha cambiado 3 veces, es porque no tenemos la menor idea de qué es lo que está pasando con la gastritis. A ver, la medicina china obviamente parte de un concepto de realidad totalmente diferente. El cuerpo en la medicina china tiene piel y músculos y nervios y huesos, y órganos. También tiene otras cosas. Tiene un flujo de lo que aquí hemos traducido por energía, que relaciona partes del cuerpo, pero no solamente partes del cuerpo, funciones del cuerpo con emociones. Las emociones y las funciones mentales no están localizadas en el cerebro, en el concepto de cuerpo de la medicina china. Sí, el hígado tiene mucho que ver con la planificación y el riñón con la voluntad, y no hay cosa no hay emoción que pueda afectar más al hígado que la ira, por ejemplo, o el terror, el miedo al riñón, ¿sí? Entonces hay toda una concepción acerca de qué es el cuerpo y de cómo funciona el cuerpo totalmente diferente. ¿Cómo se enferma el cuerpo? La infección por COVID-19 dentro de la medicina china no existe. La gastritis no existe. Puede haber un exceso de calor en el estómago o una alteración en el flujo de la energía del estómago que explique ciertos síntomas, ¿sí? Desde ese punto de vista, una infección como estas, pues corresponde, digamos, hay fiebre, hay manifestaciones de calor, hay astenia y adinamia, digamos que la gente tiene dificultad para moverse, para hacer sus cosas. Hay tos. Ese tipo de manifestaciones se interpretan con un código específico en frío y calor, en interno y externo, en deficiencia y exceso, que le van dando un perfil a esa condición patológica. Lo que se hace aquí no es atacar el virus o ponerle resistencia al virus, sino que el cuerpo normalmente tiene unas maneras de adaptarse al entorno que lo podríamos traducir como en gran medida como lo que conocemos como el sistema inmune. Y pues de hecho el 80% de las personas que se contagian pues no tienen síntomas o tienen unos síntomas muy, muy suaves. Entonces lo que se hace en medicina china no es buscar antivirales o buscar
maneras de bloquear al virus, sino buscar maneras o generar estímulos sobre ese cuerpo y esas emociones para que los mecanismos que defienden al cuerpo, que no lo defienden, sino que permiten la interacción con el entorno, esa adaptación constante con el entorno, se vean fortalecidos y entonces pues el virus debe hacer lo que debe hacer. Pero si estamos muy bien puestos, pues seguramente no nos va a pasar mayor cosa. Es una visión, digamos, que como tú la presentas, estaría presentada hacia el cuerpo individual o hacia el ser individual. La medicina china se piensa en el cuerpo, diríamos, en el cuerpo social, pensando que esta pandemia, digamos, gran parte del abordaje que se hace aquí en Occidente, pues tiene que ver con las medidas de cuarentena, la distancia social, etcétera, ¿no? Que afectan, digamos, al conjunto, digamos, de la sociedad. No únicamente lo individual, sino también lo colectivo. La medicina china, digamos, cuando se piensa o cuando ha tenido, por ejemplo, con las otras epidemias que han estado presentes, digamos, en el finales del siglo XX, principios del siglo XXI, la medicina china, ¿cómo sería su forma de actuar en ese contexto? Nosotros podemos identificar rasgos culturales en estas zonas que son, digamos, bien curiosos y que le llamaría a uno la atención de por qué lo hacen o de dónde salieron, ¿no? Bueno, nosotros somos muy, muy de cogelones, ¿no? De abrazo y del beso y de estar muy cerquita de las personas. Pero si uno mira, por ejemplo, la manera como se saluda en Oriente, en grandes sitios, pues, en muchos sitios, más que coger al otro, se hace una reverencia, se hace un saludo no a la persona, al bulto, sino se hace un saludo a lo que está ahí metido, que es el espíritu, ¿cierto? En Japón, por ejemplo, en India también, los zapatos nunca entran a la casa. Hoy en día vemos que dentro de las recomendaciones de distanciamiento social, oiga, los zapatos con los que usted va a salir, esos le tiene que echarles alguna cosa para que no, ¿sí? Que podrían ser como similitudes con ese tipo de rasgos culturales. No existe una medicina preventiva escrita como libro médico de educación en la medicina china. Y eso a mí me parece un poco curioso. Pero resulta que uno habla con cualquier persona y una muchacha le dice, pues no, es que cuando yo tengo la regla yo no me puedo bañar. Eso me lo enseñó mi abuela. Eso no está escrito en ningún libro de medicina. No, es que yo no consumo helados porque cuando yo meto algo frío al cuerpo voy a generar unos trastornos en el flujo de mi energía que me puede generar enfermedad. Yo debo estar tomando té caliente o agua caliente. Eso no está escrito en ningún libro de medicina, pero todo el mundo lo hace. Personas de más de 40 o de 50 años se encuentran una vez al día en un parque, incluso en una salida de una estación de metro o para hacer tai chi o hacer danzas, porque eso genera lo que aquí llamamos cardio. Para ellos es una tonificación de la energía defensiva del cuerpo que los va a mantener saludables a lo largo de los inviernos. Ellos no cumplen años, cumplen inviernos. Pasar un invierno de Pekín para arriba es una cosa que exige al cuerpo. Pues hay que estar preparado, pero esa preparación no se hace en noviembre ni en diciembre, esa preparación se hace en junio o en julio, ¿sí? En el pleno verano es cuando se toman las medidas para que en ese invierno no vayan a caer enfermos, pero eso no está escrito en libros de promoción de la salud ni de prevención de la enfermedad, eso hace parte de la cultura, eso no se lo enseñan en las clases, sino en las casas, los abuelos, los papás. Culturalmente existe un montón de medidas y de acciones que la gente realiza para prevenir caer enfermo, pero no harían parte como de políticas públicas o de como acciones de salubridad institucionales. Son más culturales, familiares, eso está muy presente y es muy importante
en control de las enfermedades, sobre todo de las enfermedades infecciosas. También hoy en día de las enfermedades crónicas, ¿no? Y degenerativas. Digamos que en este momento tienen todas las capacidades para generar programas y proyectos institucionales de este tipo. Los modelos que se utilizan para investigación en medicina, en fisiología, en ciencias básicas, son de vanguardia en ciencia occidental. Digamos que ellos no tienen ningún tipo de limitación en ese sentido. Entonces, pienso que por ambos lados están bastante bien desarrollados. Pues las personas que plantean que estos son pseudociencias, yo soy acupunturista porque un día encontré que existía algo que se llamaba acupuntura. Y yo estudiaba en la mejor universidad de mi país y a mí no me habían enseñado eso. Entonces, para mí eso no era ciencia. Decidí un día empezar a mirar eso para poder tener elementos de juicio para decir que eso no servía para nada. Y terminé siendo acupunturista. Yo creo que uno no puede hablar de lo que uno no conoce. Si es ciencia o no es ciencia, desde el punto de vista de los que hablan con ese lenguaje, yo creo que tiene poca importancia. En últimas, lo que es realmente importante para un médico es que las personas que lo consulten o las personas a las cuales se les sirve tengan un efecto sobre su salud o sobre sus enfermedades que les mejore la calidad de vida. Una última pregunta, digamos, para ir cerrando la conversación que ha estado muy interesante. En esa perspectiva, ¿cuál sería, digamos, el papel de ese saber alternativo o en este caso, de la medicina china y la acupuntura en una coyuntura como estas? ¿Cuál sería, digamos, el papel que jugarían quienes están en esa práctica, que tienen pacientes, etcétera? ¿Cuál sería el papel, digamos, que podrían jugar? Pues yo creo que sería a varios niveles. En primer lugar, desde el punto de vista preventivo, que creo que es lo fundamental, lo más importante, el tener un concepto acerca del funcionamiento energético del cuerpo no quiere decir que uno desconozca que hay un virus que tiene unas características y que funciona de cierta manera y que puede llegar a hacer un daño importante. Entonces, desde el punto de vista preventivo, sí, cómo poder lograr darle recomendaciones a las personas acerca de qué cosas pudieran favorecer o qué cosas pudieran retardar el contagio, ¿no? Somos conscientes de que un virus nuevo que empieza, digamos, en ningún sistema inmune conoce y que empieza a difundirse por el planeta, pues en algún momento todos nos vamos a terminar contagiando. Lo importante es que no todos necesitemos una cama en una unidad de cuidado intensivo al mismo tiempo, pero pues de que nos vamos a contagiar, nos vamos a contagiar. Entonces eso va a pasar tarde o temprano. Y de otra parte, cuando la persona está con síntomas, sí, se han difundido por parte de las universidades chinas con las cuales tenemos algún contacto, maneras de tratar la persona con la condición ya establecida, ya sea con acupuntura, ya sea con plantas medicinales, que son pues herramientas de mucha utilidad. Yo dudo mucho de que vayamos a tener una vacuna, que es la promesa de la ciencia, ¿no? Sí. Ni para el SARS, ni para el MERS ha habido vacuna y de eso tenemos 12 años desde que aparecieron. Bueno, de pronto, quién sabe, pero es que también existen diferencias entre lo que fue la vacuna para la viruela o la vacuna para la polio y lo que es la vacuna contra la influenza o la vacuna para el VPH que existen hoy. Esas son dos cosas que son totalmente diferentes, ¿no? Y obviamente, pues ahí hay unos intereses económicos increíbles. En temas de prevención, o como dicen los chinos, de preservación de la salud, más que de prevención de la enfermedad, de preservación de la salud, se puede hacer mucho con medicina china. Y una vez que la persona tenga el contagio, pues se puede tratar con acupuntura y con plantas medicinales. Ha sido un placer tenerte y escuchar, digamos, una voz que nos acerca, digamos, a esa otra mirada que no tenemos la posibilidad de verla, digamos,
en el día a día, en los medios de comunicación, etcétera, y nos parece muy interesante que nos hayas podido acompañar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por la invitación, Carlos, y en lo que te podamos servir con muchísimo gusto. Thank you.